Yo no tenía en agenda en producción hablar de Honguito. Tampoco era de interés personal, porque cuando uno ve el caso a vista somera, uno se da cuenta de que no hay nada de interesante. No representa un desafío para quienes viven del mundo del comentario, la reflexión, el análisis de temas de actualidad. El perfil arroja ser una persona totalmente flat, no tener complejidad psicológica. Ahora bien, lo estoy haciendo porque acabo de escuchar el audio en donde él confiesa que le pagó 60 mil pesos a una fiscal para salir ileso del hecho que le costó lamentablemente la vida a un nacional haitiano por una irresponsabilidad del cantante, artista urbano llamado Honguito. Entonces, es un audio y aquí es donde comienza a dibujarse el asunto de manera opuesta a lo que dije al principio. Aquí es donde, en efecto, el asunto sí comienza a ponerse interesante. En ese audio, Honguito, en una conversación cotidiana con un conocido, panas de él, en un ambiente como si fuese una especie de discoteca de mala muerte, no solo le revela a sus amigos que él le pagó 60 mil pesos a una fiscal, sino que admite el hecho y cuando usted lo escucha hablar, ve que él lo admite sin preocupación alguna. No existe inflexión en su expresión que delate que él está preocupado, que delate que existe un incipiente cargo de culpa en este muchacho. Y para colmo, le enseña las fotos. Lo cual significa no solo que él mostró eso como que nada, nada y todo esto, sino que también significa que en el hecho como tal, él, en vez de llamar al 911 o, en fin, lo que sea, lo que hizo fue tomar fotos. Fotos de su propio delito. Fotos que también sirven de prueba incriminatoria. Entiéndase, y aquí comenzamos, que Honguito no solo se revela como una persona totalmente apática a la desdicha del otro, sino que también se revela como una persona incapaz de sentir sentimiento de culpa cuando se trata de un hecho cometido por él. Y lo tercero es que revela a su vez que no tiene el más mínimo atisbo de raciocinio, porque si lo hubiese tenido, él sabría que revelar que le pagó 60 mil pesos a un o una fiscal no solo es algo imprudente, sino que se convierte inmediatamente en su contra, porque ya otros fiscales corruptos, que los hay, no le van a coger dinero a Honguito en lo adelante. Pero también revela, y como esa falta de raciocinio, que tomar la bendita foto era algo imprudente. Entiéndase que a Honguito lo podemos definir, amén de esa fisonomía angelical o desprovista de la facultad de hacer maldad, porque a simple vista, cuando usted lo ve, amén de que le digan o no que es un cantante urbano, usted lo que ve es un chamaquito endeble, cuya delgadez no presagia que sea capaz de cometer acto de maldad alguna. No solo lo puede cometer, sino que incluso no tiene remordimiento en lo más mínimo sobre eso. Eso es lo que revela ese audio y es ahí entonces donde la personalidad, la psique, la mentalidad de Honguito se nos hace interesante, pero no ya como un artista urbano, no ya como un joven, digamos, anodino, no. Se nos hace interesante como un ser humano psicópata. Psicópata y sin juicio. Porque eso que él hizo ahí, eso que queda plasmado en ese audio, solo puede explicarse a la luz de ser de una conducta psicópata. No podemos asumir que los jóvenes de los barrios en República Dominicana, si se ven lamentablemente en un hecho como ese, van a salir despreocupados por ahí. Ah,
Y otro elemento que se me quedaba, él fue a una discoteca. Él fue a un lugar de ocio y entretenimiento. En vez de, guiado por la pena, guiado por la preocupación, ir a su casa o a un lugar íntimo en el cual reflexionar sobre el lío en el que estaba a punto de meterse. O sea que eso último, no solo lo que se revela en el audio, sino que fue a un lugar de ocio y entretenimiento en donde probablemente, y esto ya no me sorprende, estaba disfrutando, estaba bailando y cosas en esa línea. O sea, porque eso, repito, solo se puede hacer. Me refiero a lo que él hizo con sus amigos, las fotos, lo que dijo y todo eso, a la luz de una mentalidad psicópata. Así de simple, señores. Y no, repito, no podemos presumir que el joven dominicano medio, aun así sea un joven del mundo urbano, un joven de cualquier índole, se va a comportar así tan pero tan despreocupado viéndose involucrado en un hecho como ese. Y ahí no quiero escuchar, porque por ahí vienen a gente decir, no, él estaba así porque fue un nacional del otro país que él aniquiló. No, eso no tiene que ver con eso. Lo mismo hubiese ocurrido si Honguito hubiese también lamentablemente impactado a un dominicano con las mismas consecuencias. Honguito no es un artista. Honguito no es un cantante urbano. Honguito es lo que dije, un psicópata. Solo un psicópata puede comportarse así. Porque el accidente de tránsito, uno lo puede comprender, uno lo puede asimilar como algo contingente, como algo al azar. Uno puede perfectamente entender que él no tenía la intención de eso. Pero todo lo que hizo después, sí lo hizo en el marco de las decisiones. Él decidió irse a una discoteca. Él decidió revelar. Él decidió, previamente a eso, tomar fotos y luego mostrárselas a sus amigos. Y todo eso ya solo se puede hacer a la luz de un temple que no tiene empatía por el otro. Y por eso es que a las personas que carecen de empatía por el otro se les juzga con la etiqueta de psicópatas. Y eso es lo que Honguito nos acaba de no mostrar, sino más bien confirmar con su accionar. Esto es Donde Se Cae el Show, por acá también hablando de temas no solo políticos, sino temas que impactan en nuestra vida cotidiana, también de vez en cuando del ocio y el entretenimiento. Queremos hacer también que este canal crezca, así que si te gustó el contenido puedes dar like, dislike, compartir, comentar, pero también suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estaremos constantemente también opinando por acá por Donde Se Cae el Show. Un servidor, a Neody Santos. También estarán viendo a Fernando González, estarán viendo a Edwin Cruz, estarán viendo a Carlos Nogales y otros, digamos, profesionales del comentario, la reflexión de temas del día a día, de temas de actualidad. Gracias por tu atención hasta este punto del video.